Hola a todos, bienvenidos a este video. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Quiero agradecer también algunos mensajes, comentarios a la gente que se ha suscrito y a todos los que han compartido los videos. De verdad es muy importante para mí, así que muchas gracias. En esta ocasión, como ya vieron en el título, les voy a presentar algunas personas que podrían reclamar el trono ruso y de dónde viene su conexión. Pero antes, de forma resumida, les voy a contar cómo fue la caída de esta monarquía. El último zar fue Nicolás II, quien se vio obligado a abdicar en el año 1917, esto en medio de huelgas y protestas en el movimiento conocido como la Revolución de Febrero, lo cual puso fin a 300 años de gobierno de la dinastía romanova en Rusia. Sin embargo, los problemas surgieron muchas décadas antes, y es que Nicolás II se convirtió en sal el primero de noviembre del año 1894. En ese momento, la situación del imperio ya era delicada. En muchas zonas, el país era rural y pobre. Rusia había recibido la revolución industrial con demasiada lentitud y las principales ciudades rusas estaban sobrepobladas. Con pocos recursos y muchos problemas, así inició el reinado de Nicolás. Él no dio una solución rápida a los problemas y se aferró a la idea de que su voluntad debía ser obedecida sin mostrar espacio para negociar ni con la Iglesia ni con los líderes políticos que estaban surgiendo. Muchos de estos líderes, inclusive algunos nobles, apoyaban la idea de crear una monarquía constitucional. Es decir, ellos estaban buscando limitar el poder del zar. Como parte del descontento, en el año 1903 surgieron los bolcheviques bajo Vladimir Lenin. Ellos apoyaban la idea de formar una pequeña élite de revolucionarios profesionales con el fin de tomar el poder por la fuerza. Las cosas continuaron empeorando y la derrota en la guerra ruso-japonesa que se llevó a cabo entre 1904 y 1905 fue un gran golpe para Nicolás II. Aumentaron las quejas y los disturbios que eran cada vez más comunes en las calles. En enero de 1905 ocurrió un incidente conocido como Domingo Sangriento. El padre Georgi Gapón condujo una enorme multitud al Palacio de Invierno en San Petersburgo para presentar una petición al zar. Sin embargo, cuando la procesión llegó al palacio, los soldados abrieron fuego contra la multitud y mataron a cientos de personas. Las masas rusas estaban tan furiosas por la masacre que se declaró una huelga general exigiendo una república democrática. Esto marcó el comienzo de la revolución de 1905. Fue con toda esta presión encima que en octubre de ese año Nicolás tuvo que emitir a regañadientes el manifiesto de octubre. Este concedió la creación de una Duma, es decir, un parlamento electo, que se convocó sin demora. Con esto se amplió el derecho al voto y se estableció que ninguna ley se convertiría en definitiva sin la confirmación de la Duma. Es decir, que ahora el poder del zar estaba limitado. Con esto, un sector de la población quedó satisfecho, pero otros, sobre todo los socialistas, consideraron que era insuficiente. Por eso trataron de organizar nuevas huelgas a finales de ese año, pero estaban tan divididos que lo que sucedió fue que la posición de Nicolás como zar se fortaleció, calmando la situación momentáneamente. En agosto del año 1914, Rusia entró en la Primera Guerra Mundial. Militarmente el resultado fue un desastre, Rusia no fue rival para Alemania y las bajas rusas fueron mayores que las sufridas por cualquier otra nación. La escasez de alimentos y combustibles se extendió por toda Rusia a medida que aumentaba la inflación. La economía se vio todavía más dañada cuando aumentaron las huelgas. El zar finalmente decidió tomar el mando personal del ejército y se trasladó al frente. Para esto dejó a su esposa Alejandra a cargo de la capital. El problema con esta situación era que la popularidad de la zarina Alejandra era pésima. Básicamente desde que se casó con el zar ella fue rechazada inclusive por la familia real rusa. Como Sarina, Alejandra nunca conectó con el pueblo ruso, tuvo dificultad con el idioma, no conoció las costumbres y rechazó a la aristocracia rusa por considerarlos corruptos. Eso molestó a este sector y rápidamente se le acusó de aislar a la familia imperial del pueblo ruso. Otra situación con Alejandra es que se posicionó como una consejera de su esposo y, según sus contemporáneos, ella alimentaba a Nicolás la idea. De que él debía mantenerse como autoridad absoluta sin escuchar sugerencias ni de su pueblo ni de la aristocracia. Ella, además de todo, tenía ascendencia alemana, lo que generó que muchos la consideraran una espía, aunque no existe evidencia de que ella actuara a favor de Alemania. Es por esto que la decisión de que Alejandra fuera regente no fue bien recibida por absolutamente nadie y todo empeoró cuando comenzó a despedir y nombrar funcionarios. Durante este tiempo, ella se mostró muy apegada a su consejero, Grigori Rasputin, quien ella pensaba podía curar a su hijo menor, Alexei, que padecía hemofilia. Este hombre tenía reputación escandalosa de ser un místico que organizaba orgías, entre otras muchas cosas. Cierto o no, él rápidamente ejerció una fuerte influencia sobre Alejandra y la familia en general. Esta situación duró hasta que los nobles rusos, ansiosos por ponerle fin, lo asesinaron el 30 de diciembre del año 1916. Para entonces, la mayoría de los rusos habían perdido la fe en el zar y su familia. La corrupción del gobierno era desenfrenada, la economía rusa se mantuvo atrasada y Nicolás disolvió la Duma después de que tuvo varios desacuerdos con ellos. La oposición pronto unió fuerzas con un solo objetivo, derrocar al zar. Como resultado, el 23 de febrero del año 1917 estalló la llamada Revolución de Febrero. Los manifestantes tomaron las calles de San Petersburgo y aunque la policía intentó controlar la situación, las cosas se salieron de control. En menos de dos semanas, las tropas de la guarnición del ejército tuvieron que ser convocadas para sofocar el levantamiento. En algunos encuentros, los regimientos abrieron fuego matando a los manifestantes. Sin embargo, las personas se mantuvieron en las calles y las tropas comenzaron a retroceder. La Duma formó un gobierno provisional el 12 de marzo y así, con su autoridad destruida, Nicolás abdicó el trono tres días después. Los líderes del gobierno provisional establecieron un programa liberal de derechos como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el derecho de los sindicatos a organizarse y hacer huelga. Sin embargo, se opusieron a la revolución social violenta y, a pesar de que la participación rusa en la Primera Guerra Mundial fue enormemente impopular, decidieron continuarla por el momento. Esto no ayudó a mejorar el suministro de alimentos en Rusia y los disturbios continuaron creciendo. Pronto quedó claro que el gobierno provisional tampoco estaba funcionando. El 6 y 7 de noviembre del año 1917, los revolucionarios de izquierda, liderados por Vladimir Lenin, lanzaron un golpe de Estado contra el gobierno provisional de la Duma y se formó un nuevo gobierno con Lenin a la cabeza. Con esto las cosas se dividieron en dos y estalló la guerra civil a finales de 1917. El ejército rojo luchó por el gobierno bolchevique de Lenin y el ejército blanco representaba un gran grupo de fuerzas aliadas libremente, incluidos monárquicos, capitalistas y partidarios del socialismo democrático. Mientras todo esto pasaba, la familia Romanov había sido llevada a Siberia en agosto de ese año. Los mantuvieron bajo vigilancia, pero no tardaron en surgir los rumores sobre intentos de liberación al zar, intentos de fuga. También se dijo que zaristas locales planeaban devolverlo al trono y que algunas otras naciones enviarían tropas para apoyar al zar. Temiendo cualquiera de estos escenarios y con la guerra civil en un punto crítico, el 16 de julio del año 1918, el zar Nicolás II, la zarina Alejandra, las grandes duquesas María, Olga, Tatiana, Anastasia y el tsarevich Alexei, junto a tres sirvientes y el médico de la familia, fueron conducidos al sótano alrededor de las dos de la mañana. Creían que posaban para una fotografía, pero fueron masacrados por los bolcheviques. La guerra civil rusa terminó en el año 1923 con el ejército rojo de Lenin reclamando la victoria y estableciendo la unión soviética. Con esto terminó la monarquía rusa y la dinastía Romanov en el trono. Sin embargo, todavía existen personas que podrían reclamar el trono ruso y que están conectadas con los Romanov de alguna manera, y eso es lo que les voy a platicar a continuación. Y para eso nos vamos a apoyar en este árbol genealógico que si se fijan chicos estoy tomando como referencia a Nicolás I de Rusia, no me voy a regresar más atrás. Él fue emperador de Rusia hasta su muerte en el año 1855 y a partir de ahí vamos a ir desglosando sus descendientes y quienes podrían reclamar el trono ruso. Otro detalle que les quiero platicar es que no voy a colocar a todos los descendientes de la familia Romanov porque son muchísimos. Más bien me voy a enfocar en los que han reclamado la jefatura de la casa o tienen alguna situación peculiar. También vamos a tomar en cuenta algo chicos y es que en el momento en el que cae el imperio ruso se tenían vigentes las leyes paulinas que se establecieron en el año 1797. Estas leyes lo que buscaban es que el emperador no pudiera elegir a su sucesor, porque ya se habían dado casos, inclusive un emperador eligió a su esposa, que no tenía nada que ver con la nobleza rusa como la siguiente emperatriz. Así que para evitar este tipo de cosas, se establecieron básicamente dos reglas. La primera es que el siguiente emperador tiene que ser descendiente de otro emperador, pero por vía masculina, es decir, por uno de sus hijos o uno de sus nietos. Otro detalle es que tiene que ser descendiente de un matrimonio dinástico, no puede ser de un matrimonio morganático. ¿Esto qué quiere decir? que tiene que ser descendiente de un matrimonio entre dos personas del mismo rango. No puede ser un príncipe y una plebeya, una princesa y un plebeyo, no. Tienen que estar en el mismo rango. Si la persona cumple con esas dos características, pues entonces se consideraba apto para poder convertirse en un emperador. También las mujeres podrían ser consideradas siempre y cuando no tuviera otros hermanos, o primos o tíos que pudieran reclamar la corona. Así que eso era lo que estaba vigente, se los quiero mencionar para tenerlo en cuenta. Y como les mencioné en el video, chicos, desgraciadamente, pues Nicolás II junto a su familia fueron asesinados, así que no sobrevive ningún descendiente de ellos. Aunque, desde luego, que en los años siguientes a la masacre surgieron diferentes personas alegando ser alguna de las hijas de Nicolás II, sobre todo la gran duquesa Anastasia. Una de estas mujeres, probablemente la más famosa, fue Anna Anderson, quien alegó durante mucho tiempo ser Anastasia. Tuvo inclusive seguidores y todo, pero ya eso está descartado chicos, se hicieron pruebas de ADN porque se encontraron los restos de la familia Romanov y al final se identificó que todos habían sido asesinados, no sobrevivió nadie, así que pues vamos a tener que regresarnos al emperador anterior, el padre de Nicolás II, es decir, el emperador Alejandro III. Él además de Nicolás tuvo otros dos hijos que son Jorge y Manuel.

Como pueden ver, Jorge murió sin descendencia y Miguel, aunque sí tuvo un hijo, él murió sin descendencia, murió siendo muy joven, así que aquí tampoco ya no tenemos opciones respecto a la descendencia de Alejandro III, así que vamos a tener que irnos con el emperador anterior, es decir, su padre, Alejandro II. Él sí tuvo otros hijos, así que aquí ya vemos más opciones. Comencemos con el gran duque Vladimir, cuyo hijo, el gran Duque Cirilo también tuvo un hijo, el gran duque Vladimir. Él durante mucho tiempo fue reconocido como el heredero al trono cuando ya había fallecido Nicolás, cuando ya no había opciones en ese lado. Se le reconoció a él porque cumplía con los requisitos que se necesitaban y él, de hecho, sí reclamó ser el heredero, aunque nunca intentó ganarse otra vez el trono. Él tuvo una sola hija, María, quien utiliza el título de Gran Duquesa, aunque es un título no oficial. Ella tiene actualmente 67 años y ha tomado el reclamo de su padre. Ella considera que es la legítima heredera, porque recuerdan lo que les mencioné: las mujeres sí pueden ser emperatrices. Y ella desciende de un emperador por línea masculina, además de que es reconocida por el patriarca de Moscú y es reconocida por la mayoría de los monárquicos como la heredera y jefa de la casa Romanov. Ella hizo un matrimonio noble con el príncipe franz, que está conectado a la realeza británica y prusiana, y también tiene ya su heredero. El problema con su reclamo es que no es reconocido por otras personas que les voy a mencionar más adelante, porque ellos alegan que el matrimonio de su padre, del gran duque Vladimir, y su madre, Leonida, fue un matrimonio morganático. La verdad es que esa es una cuestión muy complicada porque su madre sí pertenecía a la nobleza, la familia de su madre durante la Edad Media fue muy importante, pero ya cuando estaba la última parte del imperio ruso, pues sí, efectivamente, la familia de su madre fue considerada de la media o baja nobleza rusa. Así que ahí está el detalle. Ese es el gran debate que existe sobre el reclamo de la gran duquesa María, aunque ella es popularmente la más aceptada. Ahora vamos con otra opción y vamos a tener que irnos con otro hijo del emperador Alejandro II. Ese es el gran duque Pablo, cuyo hijo, el gran duque Demetrio, también podría tener descendencia que podría estar alegando el trono. La situación con el gran duque Demetrio es que él participó en el asesinato de Rasputín y por lo tanto fue desterrado, lo que de alguna forma le salvó la vida. Pero en ese momento él hace un matrimonio morganático con una heredera norteamericana, así que ya está descartada su descendencia de alguna forma y de hecho él tuvo un hijo Paul, quien a su vez tuvo otros hijos y ellos nunca han hecho ningún tipo de reclamo, ellos viven en Estados Unidos, son americanos y se hacen cargo de diferentes negocios, aunque se sí han dado ciertas entrevistas, pues realmente no reclaman el trono ni mucho menos, pero siguen siendo una opción que les quería presentar. Ahora otras dos personas que de hecho sí reclamaron ser los herederos y ser los jefes de la casa Romanov, pues son descendientes de Nicolás I a través de su otro hijo, del Gran Duque Nicolás Nikolayevich, cuyo hijo, el Gran Duque Peter, pues tuvo un hijo, el Príncipe Román, y son precisamente sus dos hijos los que en su momento alegaron ser los herederos. Primero, pues obviamente fue el mayor, que fue Nicolás Romanovich quien eh, durante mucho tiempo alegó que él tenía que ser el jefe de la casa Romanov, después cuando él muere en el año 2014, y su hermano Dimitri también tomó el reclamo cuando falleció Nicolás, pero Dimitri también falleció en el año 2016, y ninguno de los dos dejó descendencia elegible que pueda reclamar absolutamente nada, así que vamos a buscar la siguiente opción. Nuevamente vamos a los descendientes de Nicolás I y es que su hijo menor fue el Gran Duque Miguel. Él hizo también un matrimonio noble y curiosamente su hijo, el Gran Duque Alejandro, se casó con la Gran Duquesa Genia que es la hija de Alejandro III, así que su descendencia son quienes actualmente pues están reclamando ser los herederos, porque tienen esta doble conexión, tanto con Nicolás I como con Alejandro III, uno a través de su hija y el otro a través de línea masculina. Primero vamos con el príncipe Andrés y es que él tuvo dos matrimonios. Destacan dos de sus hijos. Primero está el príncipe Andrés, quien actualmente tiene 98 años. Él se autodenomina el jefe de la casa Romanov y él apoya la asociación de la familia Romanov, que de hecho la presidenta es su media hermana, la princesa Olga, y ellos han tenido diferentes conflictos con la gran duquesa maría porque no la reconocen como la única heredera en este caso olga tiene 71 años y ella realmente no hace un reclamo pero apoya el de su medio hermano el del príncipe andrés así que aquí están otros dos candidatos ahora siguiendo con esta misma línea el hijo menor de la gran duquesa Genia y el gran duque Alejandro, el príncipe Rostislav, lo que nos lleva hasta el príncipe Rostislav Romanov, quien tiene 36 años, y él también pertenece a la Asociación de la Familia Romanov, él no ha reclamado ser el heredero ni mucho menos pero si sí tiene participación en diferentes eventos, con sede entrevistas, vive en Rusia o tiene residencia en ese país, a diferencia de la mayoría de los otros descendientes de los Romanov, él también se ha familiarizado con el idioma y con la cultura, así que pues también es una persona que puede ser considerada un candidato y Vamos con otra persona que ha reclamado ser el heredero y de hecho ha ido un poco más lejos. Para eso vamos a tener que irnos con el segundo hijo de Alejandro II, el gran duque Vladimir. ¿Se acuerdan que les platiqué que él tuvo su hijo, el gran duque Cirilo? Bueno, aunque él solo tuvo un hijo, pues también tuvo una hija, María, quien fue consorte del príncipe de Leningen. Ellos tuvieron su descendencia, destaca su hijo, Emico Cirilo, cuyo hijo, el príncipe Emiko, es quien actualmente ha reclamado ser el heredero. Él tiene 69 años, es reconocido por el partido monárquico ruso y junto a ellos tiene la idea de crear un imperio y tomar el nombre como Nicolás III. Él ha comprado tierras junto con este partido y están creando este proyecto por lo que él sí ha reclamado, pero les digo fue un poco más lejos y él hasta el día de hoy considera que él es el jefe de la casa Romanov, aunque él ha tenido diferentes disputas por sus matrimonios y otras cuestiones. Pero pues también desde luego que es un candidato, aunque él no hizo matrimonio dinástico y tampoco tiene herederos elegibles, pero pues aún así ahí está su reclamo. Ahora si ya estamos considerando la línea femenina, pues podríamos considerar otros personajes muy interesantes. Continuemos con una de las hijas del gran duque Vladimir, que fue Elena, princesa de Grecia y Dinamarca por matrimonio una de sus hijas, Marina, fue duquesa de Kent por matrimonio y su hijo es el actual duque de Kent, el príncipe Eduardo. No es como que él esté reclamando el trono de los Romanov ni mucho menos, pero pues también podría ser considerado un candidato porque también desciende, aunque aquí está por línea ya femenina. Pero de igual forma también hizo un matrimonio dinástico y también tiene a su heredero. Así que también me pareció importante o interesante considerarlo. Ahora siguiendo con la línea femenina, como les había dicho, ya si nos vamos con el emperador Nicolás I, uno de sus hijos, Constantino, pues tuvo una hija, Olga, que fue reina consorte de los Helenos por su matrimonio con Jorge I de Grecia ella tiene dos descendientes que son muy interesantes y el primero es por su hijo constantino i que fue rey de grecia cuyo hijo pablo i también fue rey de grecia y su hija es la actual reina emérita de españa por su matrimonio con juan carlos i así que el rey actual de españa felipe vi también desciende de los romanov y también podría ser considerado un candidato no digo que esté pasando ni tampoco que se permita ni mucho menos pero pero pues por descendencia también podría ser. Y siguiendo con Olga, reina consorte de los helenos, pues otro de sus hijos fue el príncipe Andrés, que estuvo casado con la princesa Alicia. Ellos son los padres del de príncipe Felipe, que falleció recientemente, el consorte de la reina Isabel II. Y su hijo, pues Carlos, es el príncipe de Gales actual que se espera que suceda a la corona británica. Así que él también es descendiente de los Romanov y también podría ser considerado un candidato. Sobre todo si estamos hablando de posibilidades, no de algo así muy serio y real. Porque a pesar de que todavía hay monárquicos en Rusia, pues realmente no se está formando un plan muy serio para que vuelva a ser una monarquía. Es muy poco probable. Y pues esos son algunos candidatos que les puedo presentar chicos. Como les decía al inicio, no les presento toda la descendencia de los Romanov porque son muchas personas. Algunas pertenecen a la realeza británica. Otras pues se asimilaron más a la población tanto en Estados Unidos como en otros muchos países porque pues no les fue muy bien a todos cuando salen de Rusia, cuando se exilian durante la guerra civil, algunos inclusive fueron asesinados. Así que hay muchos descendientes que no tienen una participación pública como tal. De Hecho la asociación que yo les mencionaba, pues tiene como objetivo el reunir a los descendientes de los Romanov, pero ellos han alegado que no están buscando cómo hacer una línea de sucesión ni mucho menos, aunque se si han hecho diferentes comentarios por ejemplo, no consideran el reclamo de la gran duquesa María como algo válido y cuestiones así. Ah, pero en general, pues estos son algunos candidatos. Tampoco es como que hay un plan real en este momento en Rusia. Digo, sí, hay monárquicos, hay personas que apoyan la idea de que otra vez esté la monarquía en Rusia, pero pues no es algo que vaya a pasar, al menos no ahora. Digo, es muy poco probable. Y pues realmente eh, la pregunta de quién sería el siguiente zar de Rusia es muy complicado responderla, porque como ustedes vieron todos tienen diferentes características, algunos... Sí, son de línea masculina, pero ya tienen por ahí algún matrimonio morganático y cosas así. Y precisamente, chicos, pues ese era el objetivo al masacrar una familia real, que ya no fuera tan sencillo el elegir otro candidato que pudiera ser utilizado en contra de la revolución. Ese era el punto. Por eso es que es complejo, sobre todo ahora que ya han pasado más generaciones. Y pues de igual forma les comento que en el árbol no incluí a todos los descendientes, sobre todo a eh, a las mujeres porque ellas hicieron matrimonios reales con eh, ciertas familias de Europa que también eran de la realeza, se instalaron en otros lugares. Así es que nada más coloqué a los que hacían alguna conexión con esas personas que están reclamando, que han reclamado, o algunos personajes que me parecieron interesantes. Pero si ustedes quieren este árbol, ya saben que lo voy a poner en Facebook y en Instagram. Y pues ya saben chicos, si les interesa el archivo PDF, escríbanme, puede ser en Twitter, en Facebook o en Instagram para podérselos pasar a través de correo. Y pues eso es todo de mi parte, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.